La polémica lanzada por el Plan de Desarrollo Urbano, el PDU, para el centro de la ciudad y zona hotelera, que se subirá a Cabildo para su aprobación, y donde se teme que haya la saturación urbana a partir de los cambios de uso de suelo, no vendrían a revivir polémicos proyectos como el caso de la Herradura en el Mirador de Cancún y el Bayview Grand, que en su momento fueron rechazados por la comunidad. El director de Desarrollo Urbano en Benito Juárez, Humberto Aguilera, negó que se pretenda con este plan el que se tengan proyectos para saturar la zona hotelera. En áreas que una vez fueron rechazadas y que el gobierno en turno tuvo que echar para atrás, aunque por parte del Instituto Municipal de Planeación no descartaría revisar dichos proyectos. La idea es que ya no ese uso de suelo tenemos totalmente en mente y así se va a de que no va a actualizarse ni a revivirlo. Es decir, pues al menos con nosotros no habrá ninguna posibilidad de sacar un predio o un uso de suelo con esos criterios. Lo que supuestamente representa el plan de desarrollo urbano es que se va a limitar el crecimiento desordenado de la ciudad, también con cada tipo de uso de suelo en las diferentes áreas, aunque por otro lado se pretende dar entrada a edificios ante la necesidad de una modernización acorde con las grandes ciudades. Sin embargo, el problema radicaría en ese sentido, porque de permitir edificios más grandes, tanto para la ciudad como para la zona hotelera, entonces estaría hablando precisamente de revivir viejos proyectos que fueron rechazados. Ojalá y... Como estamos en principio, que ahora sí se, se lleva a cabo en la siguiente reunión del Cabildo la aprobación de este, de este reglamento de anuncios. Y el PDU, pues vamos hoy, pretendo ver a, al arquitecto Ortiz Caso para hacer una recapitulación de todas las propuestas, inquietudes de lo que hubo por parte del, 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 del público para hacerle algunas adecuaciones al, al PDU. Con imágenes de Javier Valladares, Juan Carlos Mendoza Notivisión.